Muy buenas tardes, compañeros en estudio. Muy buenas tardes a toda la comunidad que se conecta a través de Enlace Noticias. Comentándoles que me encuentro en el foro que se realiza por parte de algunas autoridades locales, regionales y por parte también de gobernadores que asisten a este evento. Pero precisamente para ampliar esta información tenemos a Cristian Ramírez, quien es el secretario de Agricultura. Muy buenas tardes, Cristian. Y bueno, cuéntenos acerca de lo que se está llevando a cabo en este salón. Muy buenas tardes. Hoy nos encontramos aquí en el auditorio del Hotel San Silvestre en compañía de importantes organizaciones de nivel público y privado, donde lo que queremos es generar un conversatorio sobre la gobernabilidad del río Magdalena, sobre la gobernanza del río Magdalena. Nos encontramos con diferentes gobernadores, con la vicepresidente de la República a través de la parte virtual, y lo que queremos es concientizar desde todos los entes públicos y privados y volver nuevamente a la pesca artesanal, a esos ancestros, a ese importante proceso productivo que queremos recuperar y que es donde queremos apostarle a la recuperación de nuestros complejos en agosto, a la recuperación del río Magdalena, y a eso le estamos apostando desde hoy. ¿Qué se vienen para las ciénegas San Silvestre y algunos caños cercanos a esta ciudad? Bueno, hemos venido haciendo un importante aporte de la alcaldía distrital y de otras instituciones, pero hoy tenemos en licitación unos importantes proyectos que vienen siendo hacia la ciénaga, y aplicados hacia la ciénaga del Opón y la ciénaga del Llanito, donde la idea es que podamos recuperar la hidroconectividad, donde podamos recuperar estos complejos cenagosos y podamos aumentar la oferta pesquera a nuestros pescadores artesanales que tanto lo necesitan. Gracias, Cristian, por acompañarnos en esta misión, y precisamente lo que comentaba el secretario de Agricultura es que se van a realizar algunos trabajos sobre estas ciénegas. Eso fue un informe especial de Carlos Cuadrado para Enlace Noticias. Sigan ustedes con más información en estudio.